palabras sean de agradecimiento a la Casa Museo León y Castillo por la celebración de esta jornada y por la invitación a la misma. Y en especial quiero hacer mención a la labor de Juan Ismael Santana. Y asimismo quiero darle las gracias a todos ustedes por estar presentes en este acto, en un día tan caluroso como lo que estamos viviendo. Y como bien dijo Juan Ismael, lo que pretendo es hacer una síntesis de todo el proceso de captación de aguas subterráneas en Gran Canaria en el periodo 1800-1927 y la conflictividad social, tocando ciertos puntos porque con el espacio que hay de tiempo no da para más. Y la idea es abordar temas de cómo fue ese proceso, qué papel jugó el Estado, quiénes eran los captadores de aguas subterráneas, dónde se llevaban a cabo las mismas, los tipos, cuál era la tramitación que tenían que seguir los expedientes que salían desde Gran Canaria hacia el Ministerio de Fomento, para qué pleitos hubieron, porque se generó bastante conflictividad, para terminar con cuáles fueron las consecuencias de todo este proceso de captación de aguas subterráneas. Y el proceso de captación de agua subterránea en la isla de Gran Canaria en este periodo, 1800-1927, va a estar interrelacionado con ciertos factores de carácter natural, de carácter demográfico, de carácter legislativo, de carácter geofísico, de carácter económico. Durante este periodo se produce una proliferación de alumbramientos de agua, tanto en suelo público como en suelo privado, por parte de individuos, sobre todo grandes propietarios, de heredades, de sociedades, de instituciones, que van a ocasionar innumerables conflictos. Conflictos que ya veremos, lo calificamos uno de sordos que se resuelven en instancias judiciales, administrativas, etcétera, o mediante el acuerdo, y otros que son ruidosos cuando tiene como escenario la calle y la violencia. Toda esta situación llevó a que el gobierno de la nación en el año 1924 dictara una orden exclusiva para Canarias, suspendiendo todos los alumbramientos de agua debido a los innumerables conflictos que estaban aconteciendo. Es más, en el plan hidráulico de obras hidráulicas de 1930 ya se dice que Canarias tiene cubierto todo lo que es los aprovechamientos y lugares de almacenamiento. A pesar de ello, como ustedes saben, después de 1927 se continuó ese proceso que ha llevado a lo que es un deterioro grave del subsuelo. ¿Cuáles fueron las causas, los motivos que indujeron a buscar agua, a las captaciones de agua? Hubo varias causas, varios motivos. Uno de ellos fue la sequía. La sequía producto de la destrucción de masa arbórea, que trajo consigo una disminución de las lluvias superficiales que alimentan el subsuelo también. Y esa sequía también viene motivada por los incendios y tala de montes que se llevan a cabo en Gran Canaria, los montes de Gran Canaria, para destinar, sobre todo el tema de la madera, a construcciones de carácter civil. Pero también se produce, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, un cambio en el modelo socioeconómico de la isla de Gran Canaria. En 1852 se dicta la declaración
de Puerto Franco y a su vez se produce la implantación de un reconvertido comercio exterior. También otra de las causas hay que situarlas en la introducción del cultivo o los cultivos de plátano y tomate, que son grandes consumidores de agua, así como al aumento de población que se va a producir después de todo este cambio de modelo socioeconómico, unido a la aparición de una burguesía sobre todo comercial, que va a girar en torno al puerto y a la implantación de un nuevo sistema económico como es el capitalismo. Pero para entender todo este proceso de captación de agua, tenemos que tener en cuenta una serie de factores que condicionan los mismos. Y es el estudio de las aguas subterráneas canarias y de Gran Canaria no puede ser estudiada como las aguas peninsulares, las captaciones de aguas subterráneas peninsulares, porque aquí tenemos un carácter volcánico y fragmentado el territorio, mientras que en la península el territorio es continuo. Pero es más, que dentro de las propias islas van a haber diferencias entre lo que serían las islas occidentales y las islas orientales. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es los movimientos sísmicos. Aunque el IGN, que ahora está tan de moda con motivo del volcán de La Palma, el Instituto Geográfico Nacional, se crea el 12 de septiembre de 1870, anteriormente confirman que se oyeron varios movimientos sísmicos que no estaban registrados por esta causa. Sin embargo, en 1909 en Agaete y 1913 en Ingenio y en Aruca hubieron movimientos de este tipo. Otro elemento que influye en todo este proceso es la diferencia de relieve que existe dentro de la propia isla. Todos somos conscientes de que en la zona norte de la isla de Gran Canaria los barrancos son más profundos, el relieve es más escarpado, es más verde que la zona sur de la isla de Gran Canaria, donde los barrancos son más llanos y el relieve es más árido. Otro factor a tener en cuenta son las diferencias climáticas. No es lo mismo el clima de San Mateo que el que pueda existir en San Bartolomé de Tirajana o en otra zona. De ahí que eso también sea un elemento a tener en cuenta. Un dato solamente. En la zona de San Mateo se dice que en el siglo XIX hubo alguna nevada que llegó hasta el propio casco. Cuando se produce ese deshielo, todo eso es un factor que influye, porque es una cuenca que va a ser más rica en agua que en otra zona donde es más seca. O sea, las diferencias climáticas, por lo tanto, también tenemos que tenerlo en cuenta. Otro factor son los temporales. El de 1826, que ha sido catalogado por expertos suecos en el año 2010, como el más virulento que ha sufrido Canarias. El otro fue en 1879, donde se perdieron 1.000 empleos y donde muchos ayuntamientos, Santa Brígida, Santa María de Guía y otros muchos, acudieron al Ministerio de Fomento solicitando amparo económico por la pérdida de estos 1.000 puestos de trabajo. En 1881 también hubo uno bastante fuerte que afectó sobre todo a la zona de Las Palmas de Gran Canaria y la zona del puerto. De hecho es que
lo que es hoy la Plaza de Hurtado de Mendoza, en Las Palmas de Gran Canaria, más conocida como la Plaza de las Ranas, en aquel tiempo la Plaza de la Democracia, se dice que el agua del Guiniguada llegó arriba, a la plaza esa. Después vivieron más en 1910 y 1926, donde se recogieron importantes cantidades de agua. Otro elemento que va a influir en estas captaciones es el medio natural. Se dice que durante la época prehispánica, Gran Canaria era un vergel, que las aguas discurrían de forma perenne por los barrancos, y a medida que cuando se conquista la isla y se producen los repartimientos de tierras y aguas en torno a los heredamientos, cada vez se va a ir necesitando más terreno y lo que estaba diciendo antes, se producen incendios y tala de árboles, con lo cual se va produciendo una deforestación, otro aspecto que ya veremos que también influye en todo este proceso. De ello es que se dictan dos órdenes, una en 1841 y otra en 1848, instando a los alcaldes a que convocaran a todos los vecinos que debían plantar 4 árboles cada uno y en caso de no asistir, el doble. Para ello se convocaba a los vecinos en un lugar determinado y iban acompañados de un concejal y un guarda. Todo parece que no tuvo mucho éxito el cumplimiento de esta orden, que además recogía que se ordenaba matar aquellas cabras, aquellos animales, sobre todo cabras, que se encontrase en los montes reforestados. De hecho, como digo, no tuvo demasiado éxito porque en el año 1850 se señala que poco arbolado quedaba ya en la isla de Gran Canaria. Y hay llamamientos desde su gobernador y otras personalidades a la reforestación. ¿Por qué? Porque la situación ya era grave. Ya salía también muchos artículos hablando de la sequía en la isla. O sea, hay un artículo sobre la destrucción de los montes y sobre todo que es la destrucción de la isla, de la vida. Y sobre todo también Francisco González Díaz, que está considerado como el padre del Día del Árbol, decía que sin agua no hay monte y sin monte no hay agua. Otro elemento que influyó en este caso de búsqueda de agua fue la rotulación de nuevas tierras. Se amplió la superficie y entonces, con la introducción de esos cultivos, pues hacía falta más agua. Después, hay que tener en cuenta una serie de elementos que influyen en las captaciones de agua. Uno es el tipo de captaciones que se producen. Con respecto al tipo, vamos a diferenciar lo que son aguas de origen natural, lo que serían fuentes, manantiales, arroyos, de aguas artificiales, que serían, pues eso, zanjas, minas, galerías, pozos, y diferenciando entre pozos ordinarios, que tienen una dimensión de 2 metros de profundidad y tenía uso doméstico, de los pozos artesianos, que toman su nombre de un condado francés llamado Artois. Y aunque, como pasa en estos casos, se disputan el nombre y el concepto de pozos artesianos, porque uno dice que apareció ahí en 1840, y los ingleses, alemanes y chinos dicen que fueron ellos los que crearon ese término. En cuanto al tipo de explotaciones de agua,
En el tema del régimen natural, hay que decir que en 1835 el gobierno, perdón, se dirige a los ayuntamientos a solicitar que digan cuál es el estado de las aguas, quiénes son los propietarios, cuántas fanegadas se regaban con esas aguas, etc. Sin embargo, la respuesta fue a medias, porque esa misma petición que se hizo en 1835 se vuelve a realizar en 1844 y en 1873. De hecho, es que no se recogen en esos informes las aguas de las heredades. ¿Y por qué esa reticencia? Yo creo que la reticencia estaba en quiénes eran los propietarios. Por ejemplo, en los propietarios de estas aguas, pues tenemos a Agustín Manrique de Lara, al Marqués de Villanueva del Prado, a Luis Vaz del Valle, a la Iglesia, el Tribunal de la Inquisición, etc. Yo, como en el caso incluso de Agaete, como señala el catedrático honorífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presente en esta charla, don Vicente Suárez Grimón, la ocupación de las tierras de realengo en Agaete están ligadas al monopolio ejercido por la familia Castillo y Manrique de Lara, hasta el punto de que los vecinos de Agaete decían a fines del siglo XVII que sus tierras fueron usurpadas. Entonces, ¿dónde se aprovechaban este tipo de explotaciones? En todos los lugares, en los espacios públicos. Como digo espacio público, digo los barrancos. Sin embargo, hubo un municipio que se negó a facilitar esta información. Y ese municipio fue Telde. Telde dijo que esa competencia era una competencia de los alcaldes de agua. Y se negó a dar la respuesta a ese formulario. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es el papel que desempeñó el Estado en todo este proceso. Y el Estado jugó un papel que favoreció la privatización del agua. Después de este intento de 1835, ya lo que hace el Estado es empezar a hacer un compendio legislativo dictando normas, que empieza con un decreto de 1819 permitiendo la libertad de venas y corrientes en terrenos particulares, y continúa luego con una ley de minas de 1825 que va a ser ya el inicio de una disputa que se va a mantener durante todo este periodo entre dos cuerpos de funcionarios del Estado. Por un lado, los ingenieros de minas, y por otro, los ingenieros de obras públicas. Siguiendo, vemos que en 1841 ya el Estado lo que hace es, como una prueba de la privatización, conceder alumbramiento. En concreto, debido a las protestas de los mineros de Murcia, ya dicta una orden diciendo que aquel minero que obtuviera agua sería de él en propiedad hasta que dejara de usar. Cuando la dejaba de usar, pasaba al Estado otra vez. Y decir que junto a ese compendio legislativo se va también a dictar leyes de carácter económico. Concretamente, el 24 de junio de 1849 se dicta una ley que exime del pago de tributo para los artefactos y la cesión de tributos y para las obras de artefactos, de minas, lo que se hiciera. Y continuando con ese un poco recorrido a grandes rasgos del marco legislativo, nos vemos que
junto a ese marco legislativo, también va apareciendo figuras administrativas. Por ejemplo, el 12 de junio de 1859 se crea la sección de fomento, que sería la institución en la que se tendría que presentar las peticiones de alumbramiento de agua. Y ya llegamos al 3 de agosto de 1866 con la primera ley de agua, que es la primera ley de agua a nivel europeo. Pero sin embargo, esta ley lo que hace es esencialmente es reconocer los aprovechamientos existentes. O sea, no se produce grandes cambios. Paralelamente, el 28 de diciembre de 1869 sale el conocido decreto de minas, no, decreto de ley de base general. ¿Qué hace? Que dice que son ellos, se tiene que regir los alumbramientos por el decreto, por este decreto. Vemos que es una legislación ambigua. No es clara. Y eso va a generar conflicto. Ya posteriormente, el día 10 de octubre de 1869, se crea la Ley de Sociedades y el 20 de febrero de 1870 la Ley de Canales y Pantanos. Y en 1871, ante toda esa amalgama de legislación, el gobernador de Canarias se dirige al Ministerio de Fomento porque no sabía qué legislación aplicar, si la del 3 de agosto de 1866 o la del 29 de diciembre de 1868, que era de Minas. Para solucionar este gran conflicto, lo que se hace es que el 30 de marzo de 1872 se dicta una orden diciendo que para los alumbramientos se aplica el decreto de 28 de diciembre del decreto Mina, de 28 de diciembre de 1869. Mientras que una vez el agua estuviera en la superficie, todo el tema de conducción y almacenamiento se tramitaba a través de la ley de agua de 3 de agosto de 1866. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta en las captaciones, es qué papel va a desempeñar la política o los políticos y también los medios de comunicación. En cuanto a la política, tenemos que el 23 de abril de 1811 en las Cortes, Pedro Gordillo, el canónigo Pedro Gordillo, diputado, hace una intervención instando a la apertura de minas en el sur de la isla de Gran Canaria. Previamente también, en el año 1816, también se había dictado un decreto, ya que los santos pontífices habían dado los beneficios de los diezmos a los reyes para sangrar los barrancos, el barranco de Canarias, el barranco de Gran Canaria, y que esas obras fueran llevadas a cabo por tropas militares para no despistar de sus labores agrícolas al resto del personal. Los medios de comunicación también van a tener su papel. Los medios de comunicación, además de hablar de la sequía, además de hablar de los problemas de abastecimiento, también insta a la apertura de apertura de pozos, galerías, o sea, hacer alumbramientos de agua. Y un ejemplo lo tenemos en 1857, cuando el periódico Ómnibus publica que se daría un blasón a toda aquella empresa que dedicara capital a este tipo de actuaciones, porque querían convertir la isla de Gran Canaria como el Peñón de Malta. Era improductivo y después se hicieron obras y era productivo. En cuanto a quiénes eran los solicitantes de este tipo
de obras de alumbramiento, fundamentalmente grandes propietarios, heredades, sociedades e instituciones, no solamente ya políticas, por decirlo de alguna forma, sino también religiosas. En cuanto a su clase social, ya lo señala también el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don José Miguel Pérez García, que la clase dominante que surge a raíz de la terratenencia es la burguesía, las clases liberales, fundamentalmente, y los altos cargos. Y eso se ve en todo el proceso de captación de agua. Pero sí quería hacer mención especial también a la figura de un ingeniero de monte que estuvo aquí en Canarias, fue el primer ingeniero de monte en 1867, entre otras actuaciones, por decir algo, de él hizo el deslinde de Arguineguín, que es Francisco Romero y Cerdeña. Francisco Romero y Cerdeña, la verdad que es un personaje digno de estudio, porque fue destinado aquí al distrito forestal de aquí, pero fue un gran especulador. Y en Telde tuvo su pleito, también, vamos, este hombre, ya lo veremos, pidió 692 pertenencias mineras en el periodo de 1871 a 1878. Otro aspecto a resaltar dentro de los elementos estos en el proceso de captación de agua son las irregularidades cometidas, detectadas. Puedo decir que la lejanía en este periodo fue un factor favorable a los especuladores, ya que se detecta irregularidades graves y a pesar de esas irregularidades graves se les concedía las autorizaciones. Y es el caso de que antes y después de cualquier obra en función del proyecto tendría que hacerse un acta de reconocimiento para saber si lo que decía el proyecto se ajustaba. Pues eso no se hacía nunca. No se cumplía con los plazos y no era lo facultativo, no fueron lo que decía la legislación. Fueron ingenieros de monte, ingenieros militares, como el caso de Manleón y Castillo, etc. Y entonces, como digo, que a pesar de todo esto, de todos estos incumplimientos, se les concedía las autorizaciones. De hecho, es que en 1919, el Consejo Nacional de Obras Públicas se dirige a su homólogo Las Palmas quejándose de dicha situación. Esto viene motivado porque Rafael Maciú Falcón solicitó hacer obras de alumbramiento en el Barranco de las Dueñas, en Ingenio, en el año 1903, y hasta 1919 no le dieron el correspondiente permiso. Bueno, ya hemos dicho quiénes son. Y luego también el marco legislativo recoge un aspecto, lo que sería legislación económica. Ya hemos hablado de la ley de 24 de junio de 1849, pero sin embargo luego, en 1861 se saca una ley de riegos, después en la ley de canales y pantanos, también contemplaba ayuda. En 1881 se crea el Banco Agrícola Español, en 1893 se crea la Ley de Auxilio, que sería sobre todo la más famosa, va a ser la del 7 de julio de 1911. Se daban ayudas, anticipos, préstamos a bajo interés. En Telde, Telde fue una zona, que era una zona agrícola muy importante,
Y además tiene la ventaja, o tenía la ventaja, la tiene, de estar cerca de lo que es el puerto. Entonces era una zona rica en agua, con una importante agricultura. Ya lo señalaba Pascual Madó, que decía que se regaba 1.000 hectáreas de cultivo y el agua corría de forma perenne por los barrancos. En esa gran actividad de obras de carácter natural, como las artificiales, en las dos, va a desempeñar un papel fundamental. Dentro de las naturales, hay que destacar lo de la heredad de la Vega Mayor de Telde y del Valle de los Nueve, ya que entre las dos iban a tener 424 obras de este tipo. Hay que decir que la heredad de la Vega Mayor de Telde, cuando se convierte en comunidad de regantes, porque en 1800, el 25 de junio de 1884, sale la ordenanza para la transformación de las heredades en comunidades de agua, después viene el proceso de expediente de dominio, porque alegaron que durante la invasión holandesa de 1599 le habían quemado los títulos de propiedad. Esto lo pongo como ejemplo porque si no, en 1835 se negaron a dar la información solicitada, o sea que el registro fue en los años 90 del pasado siglo XIX. No, perdón, perdón, perdón. Dentro de las obras artificiales tenemos que señalar pues las pertenencias mineras, y en Telde se produce 775 solicitudes de las 2.220 y tantas, 28, que se solicitan en la isla de Gran Canaria. Lo que quiere decir que viene siendo un 33,80%. O sea, Telde fue a la cabeza de las captaciones en todos los tipos. Destaca, como ya decía, la figura de Francisco Romero Cerdeña, que en Telde pide 293 de las 775. Hay que señalar también que en este periodo de 1871 a 1878, el subgobernador es el que concede el permiso para este tipo de obra. Y esto es una ilegalidad. Una ilegalidad en el sentido que no tenía competencia para ello. Los argumentos es que el personal que tenía que venir a cubrir las plazas en la sesión de fomento se habían quedado en Madrid. Y supuso una queja de la Sociedad Económica de Amigos del País, la prensa y demás. En cuanto a las galerías, localizamos en la isla de Gran Canaria 106, de las cuales 13 están en la zona de Telde, y en la vertiente esta que podríamos denominar centro-sur, lo que es San Mateo, Santa Brígida, San Lorenzo, Las Palmas, Telde, pues se localizan 62, lo que viene a representar pues un 65,79%. Los pozos, como les decía, tenemos que diferenciar entre los ordinarios y los artesianos. El gran problema para cuantificar los mismos es la falta de actas de reconocimiento, tanto al principio como al final de las obras. Es lo que se suele hacer hoy cuando un promotor o un individuo quiere realizar una obra, presenta un proyecto en el Colegio de Arquitectos y luego el ayuntamiento mira y va a ver si está toda la documentación. Y luego al final también, a ver si se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto.
De ahí la dificultad para cuantificar. De todas maneras, para que hacernos una idea, de 1900 a 1927 localizamos unos 81 pozos. De hecho, es que hubo una actividad tan frenética que en muchos casos se pedía prórroga porque dice que no había mano de obra ante esta eclosión en esta actividad. Como digo, en Telde localizamos, localizamos 19. ¿Quiénes eran los, desde siglos anteriores, los propietarios, los que ejecutaban estas captaciones? Pues tenemos militares religiosos, acuérdense la Compañía de Jesús con la mina de Balboa, grandes propietarios, o sea, lo que decía el profesor Pérez García, y heredades. Las heredades también van a ser, aunque se nieguen al principio, de hecho se negaban, incluso elevan un escrito después del decreto de mina de 1869 a la Sociedad Económica de Amigos del País pidiendo el amparo, pues también se van a meter en el negocio del agua. De hecho, el profesor, el catedrático de Historia Económica de la Universidad de La Laguna, Antonio Macías Hernández, dice que en torno a las heredades se agruparon los poderosos y su poder iba aumentando en función del crecimiento económico, yendo más allá de lo que fueron las concesiones en rey. Sociedades también, o sea, se da un paso más, ya hay un carácter empresarial, como les digo, surge a partir de la ley de 10 de octubre de 1869, aunque hubieron algunas asociaciones anteriores, como la mina del Román de 1820 y la del Barranco de Valo de 1839. Las instituciones también y la Liga de Propietarios y Comerciantes. Dentro de esa evolución llegamos a 1902 y se crea la Liga de Propietarios y Comerciantes. Previamente, el año 1901, Gregorio Tilly Naranjo se había dirigido a todas las sociedades económicas del país, instándole a que propusieran la celebración de un congreso sobre educación y obras públicas a propuesta de Rafael Ramírez, que sería luego el primer presidente de la Liga de Propietarios y Comerciantes. O sea, querían monopolizar todo. Su campo de actuación fue sobre todo la zona de costa de la costa de Arucas, Arucas y Molle, y fue conocida como la Costa Rica de Aruba. De hecho es que aquí luego el 18 de octubre de 1903, para celebrar que habían logrado bastante agua en las obras que hicieron en Quintanilla, pues celebraron la fiesta del porrón, que consistió en que 175 carros de estos antiguos canarios salieron delante de la catedral, la calle Reloj y demás, acompañados de autoridades religiosas como el padre del obispo Cueto y grandes propietarios, y recorrieron todo este camino hasta llegar a Arucas, donde fue recibido por el alcalde, y luego en Bañadero inauguraron las obras e hicieron el banquete en la casa de otro gran propietario de Bañadero llamado Juan Marrero. Y
donde estuvo también presente Domingo Doreste, frailesco, que dedicó un poema al tema del agua. Las clases sociales y la financiación, ya lo he comentado, y dentro de la sociedad de Gentelde, pues destaca la sociedad del Tundidor, estaba formada por Juan del Castillo Westerling, Vicente Martínez Escobar, Jacinto Falcón, Eusebio Carlos Navarro Ruiz. Su actuación en el Barranco Este, la Sociedad Agrícola de Telde y la empresa formada por Juan León y Castillo, Francisco Javier de León y Manuel de León y Falcón, en las tenerías, pues partían de ahí hasta llegar al Barranco de Telde, hasta el lomo de la Herradura. Y después está la Sociedad Gutiérrez y Morales, y la sociedad de Ginebra. Decirles que en las sociedades se crearon, en Gran Canaria hubieron 33. Volvemos a lo mismo, o sea, Telde tiene una buena representación. Y la captación de agua y la conflictividad social. Las causas fueron el robo o la usurpación y el derecho de propiedad, entre otros. Con respecto al derecho este de propiedad, gusta citar lo que decía Eduardo Aznar Vallejo, que profesor de catedrático de historia medieval, que decía: el uso bien como uso o propiedad del agua es un acto ilegal e ilegítimo. Es más, también, o sea, Marco Guimerá Grasa señala que es eso, que las aguas fueron privadas, es de carácter privado. En el tipo de los conflictos, como les decía, distinguimos dos, los tipos de conflictos entre los sordos, los que se dirimían en la justicia o mediante el acuerdo, el pacto o administrativamente, de los ruidosos que tenían como escenario la calle. En Gran Canaria, en este periodo, hemos localizado 136 pleitos, de los cuales 33, viene siendo un 24,26, si no me equivoco, se producen en Telde. Es el municipio con más conflictos por el tema del agua, seguido de Las Palmas de Gran Canaria, con 22 conflictos. En cuanto, hay que destacar también quiénes eran. O sea, ya la misma conflictividad nos dice quiénes eran los que participaban de estos litigios, que era gente que tenía un poder económico. Las heredades, los grandes propietarios, tenían poder económico para poder defenderse de defender sus intereses. En el municipio de Telde, como les decía, hay 33 dentro del global de 136. Solamente por citar, tenemos los de la mina del Barranco de Telde, la Pardilla, la mina de la Pardilla, la Matanza, la heredad de la Vega Mayor de Telde con José Macario Fleita por las obras en el Barranco de La Palma, Rafael Macío Falcón, en nombre de su esposa María Jesús de la Rocha, Casabuena, contra Felipe Betancourt López por obras en El Calero, de 1904, el recurso de alzada de Luis León del Castillo y Francisco Manrique contra Antonio López por un pozo, 1914, y la heredad
de la Vega Mayor y Rafael Morera contra Isidro Acedo. Aquí sí me gustaría hacer una cosita, y es que fíjense, el gobernador decía en 1871 por ahí que las heredades de agua son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. Son unas estructuras caciquiles cerradas. Y es curioso este conflicto que sucede entre los años 1882 y 1885 prácticamente, porque previamente Isidro Acedo, en la olla de San Gregorio, quiso hacer una obra y la heredad se negó. Y posteriormente pactan Morera y la heredad en 1885 y ya también hacen la obra. Y me gustaría destacar en el tema del pleito de carácter ruidoso el motín de Valsequillo, que ha sido estudiado por el profesor Suárez Grimón, que se produce en el motín entre 1 el 17 de septiembre y 2 de octubre, en la zona de Teniguada y la olla de Sardina. Este pleito fue alentado por el alcalde de Valsequillo, entonces Salvador Martel, y en esa época, en ese periodo, apedrearon a los alcaldes en la zona de este lugar, apedrearon a los alcaldes de agua de la Vega Mayor de Telde, que acudía a Valsequillo para que el agua pasara hacia el municipio de Telde, hacia la Vega Mayor. Las consecuencias fue que el alcalde y varios vecinos fueron detenidos y fueron puestos en libertad luego el 21 de abril de 1818. Hay que destacar también aquí el papel de las mujeres, desarrollado también por el profesor Suárez Grimón, el papel que desempeñó las mujeres de Valsequillo, que ya en el siglo anterior, en 1797, habían acudido en apoyo de los vecinos de San Mateo en su pelea con la heredad de Satauteo y la Higuera por las aguas de la Higuera. ¿Qué consecuencias ha tenido todo este proceso? La consecuencia es que han aniquilado un recurso esencial como es el agua. Han aniquilado el subsuelo de la isla de Gran Canaria. Los especuladores solamente pensaron en la riqueza momentánea sin importarles nada. En un trabajo que realicé cuando estaba haciendo el doctorado, que era entrevistas orales con poseros, en tiempos ya contemporáneos, decían que la isla es como si fuera una autopista entrecruzada, el subsuelo. Y también decía, y se dice, que es como un gran queso gruyère que está toda picada. Ante esta realidad, podemos decir que la primera gran especulación que sufre la isla de Gran Canaria fue la del subsuelo, las captaciones de agua subterránea. Ante esta realidad, ¿qué nos cabe pensar? ¿Qué tenemos que hacer? Consideramos que es hora de que la ciencia, los pensadores, pasen a hacer su trabajo y que los responsables políticos pues asuman ya
los análisis, las conclusiones que se lleven a cabo por parte de expertos con el tema este, el tema de a ver cómo recuperar el subsuelo. Y ahí entra desde historiadores, geógrafos, geólogos, etc. Y donde las dos universidades canarias deben jugar un papel esencial, deben ser clave. Pero para eso también tenemos que tener, hay que tener voluntad política. Se debe hacer una reforestación de la isla, pero también no una reforestación de decir vamos a plantar árboles, vamos a plantar árboles, pero siguiendo las recomendaciones de los expertos. La introducción de una nueva cultura. De una nueva cultura en tanto en los centros educativos como en la sociedad. Evitar la contaminación en todas sus manifestaciones. Reconozco que a lo mejor soy un poco utópico, pero creo que es por donde debemos ir. Pero para ello es necesario también, y aquí también tiene que jugar un papel esencial, las universidades, el ir pensando en un nuevo modelo socioeconómico. Porque claro, no sé, a mí me entra terror cuando yo veo noticias sobre la densidad demográfica que tiene Canarias. Digo densidad demográfica en el sentido de que a veces hablamos alegremente de 12 millones de turistas o de hacer un aeropuerto para acoger 40 millones de turistas. O sea que es una reflexión, no estoy. Y para terminar, yo creo que siempre me gusta recordar unas palabras de Tomás Morales, que para desatino estamos los canarios y los chinos. Muchas gracias.